Marx llegó con su cuerpo en el norte de África, fuera de Europa, después de haber llegado con su cabeza. O sea, la trayectoria es doble, la trayectoria de estudiar más las sociedades no europeas y también de llegar porque él necesitaba por su salud. Febrero del 1882, Marx estaba en condiciones físicas terribles. Estaba en condiciones emotivas tal vez aún peores porque había perdido su esposa. Y Marx aún era una persona apolide, Marx no tenía pasaporte. Y el tema era dónde ir para encontrar un clima mejor, un clima que había podido ayudar a Marx a mejorar físicamente y siempre con la idea de volver a escribir. Varias ideas fueron descartadas. Claramente Marx no podía ir en Alemania, donde estaba la ley contra los socialistas. Italia también era peligrosa. En Francia eran solo 10 años después de la Comuna de París. El gobierno estaba justo empezando a permitir devolver a los miembros de la Comuna de París de devolver a Francia. Así que Marx fue a Francia, visitó su hija y después fue a Marseille buscando un clima mejor, un clima caliente. Pero estamos en el centro del invierno del 1882 y Marx, siguiendo lo que le habían aconsejado Engels y su doctor, se fue a Algeria. Y esto fue el primer viaje, la primera vez de Marx fuera de Europa. No es un caso extraordinario. El caso extraordinario es que Marx viajó fuera de Europa, porque claramente estábamos en tiempos diferentes, donde viajar, ir tan lejos, era algo muy raro. Sobre todo, Marx siempre ha sido pobre y no tenía dinero para viajar. Pero Marx desesperadamente necesitaba un clima mejor, un clima que no encontró porque fue el peor verano, el peor invierno en muchos años en Argelia. Y Marx llegó con su cuerpo en el norte de África, fuera de Europa, después de haber llegado con su cabeza. O sea, la trayectoria es doble, la trayectoria de estudiar más las sociedades no europeas y también de llegar porque él necesitaba por su salud. Marx había ya escrito algunos comentarios sobre Argelia en el 1879, cuando él tuvo anotaciones, extractos desde el libro de Kovalevsky. Y en estas anotaciones, otra vez muy interesante y muy diferente de lo que la mayoría de los no lectores de Marx piensan de Marx, él había tomado partido fuertemente contra a los colonizadores y había tomado una posición contra a la privatización, contra al cambio de las formas de producciones precapitalista, o sea, de las formas de producciones comunes, colectivas, que existían en la sociedad en Argelia. Cuando Marx llegó en 1882, él no tenía la posibilidad física de hacer investigaciones, de estudiar estas cuestiones, pero en estas cartas que Marx escribió a Engels y a sus hijas de Argelia, hay muchos temas interesantes,
come Marx osservava la società argelina e la critica che él hizo al colonialismo francese e come Marx osservava anche la cultura araba. È interessante confrontare queste questioni con altri pensatori, come il caso di Tocqueville, per esempio, che era in favore del colonialismo, o anche come alcuni comunisti, anche i comunisti francesi, hanno sido titubantes en apoyar la lucha de independencia de Argelia. Y después Marx, algunas semanas, algunos meses después, también toma posición contra a los ingleses, contra la invasión inglesa de Egipto, contra la guerra en Egipto de los ingleses. Y Marx le molesta mucho que algunos políticos ingleses toman posiciones nacionalistas en favor de la civilización, en favor de la exportación de la civilización en Egipto, en el norte de África. Así que también desde este punto de vista tenemos un Marx que es muy diferente desde la representación de un Marx orientalista, eurocéntrico, y también de la representación errada de algunos autores postcoloniales que no han estudiado bastante Marx, el verdadero Marx, y que han hecho una colección a veces demasiado superficial de abstractos y textos, ideas tomadas por el Manifesto Comunista o por algunos artículos del periodismo de Marx de los años 50.